Machu Picchu es el sueño de la mayoría de los viajeros porque la otra mitad ya lo conoce. Se encuentra a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y en este video te voy a enseñar la ruta más fácil para llegar. Para mí es un placer estar aquí con ustedes ayudándolos a organizar su itinerario desde mi experiencia. Te enseñaré la manera en la que yo organicé mi viaje a Machu Picchu, algunos tips y trucos sobre presupuesto. Lo primero que debes saber para visitar Machu Picchu es que existen varias rutas. La primera ruta es un camino inca. Este es un trekking un poquito pesado. Es indispensable contratar un tour desde la ciudad de Cusco con expertos que te van a dar muchos tips sobre respiración. Estos tours para contratar el camino inca los encuentran enfrente de la Plaza de Armas en Cusco. La otra opción para llegar a Machu Picchu es en bus. Esta es muy fácil ya que puedes ir desde Cusco hasta una hidroeléctrica y en la hidroeléctrica hacer una caminata de 4 horas hasta el santuario. Esta no es tan pesada, pero en mi parecer sí requiere un poquito de esfuerzo físico. Esta puede ser una buena opción y sale muy económica, ya que no hay que tomar ningún tren. Para este tour de la hidroeléctrica, encuentran los buses también enfrente de la Plaza de Armas en Cusco. Y la tercera opción, y la que yo hice, fue en tren. Esta opción necesita por lo menos 1 o 2 meses de anticipación, ya que tanto los tickets del santuario como los tickets de tren suelen agotarse muy rápido y las empresas cierran las ventas por lo menos 1 o 2 veces al año. Mi recomendación es que adquieras los boletos con mucho tiempo de anticipación, de esta manera te puedo garantizar mejores precios. El precio del tren depende mucho de la época del año en la que se quiera viajar. Solo hay 2 empresas que operan esta ruta, Peru Rail y Inca Rail, y los boletos los encuentran en la página web. La entrada a Machu Picchu tiene una tarifa fija clasificada en 4 secciones. Los tickets a Machu Picchu los encuentras en la página web. Ahora sí, empecemos con la ruta de tren. Esta ruta tiene 2 puntos de llegada. Una que es partir desde Cusco hasta Urubamba y otra que es partir desde Cusco hasta Ollantaytambo. En mi caso me fui hasta Ollantaytambo. Por experiencia recomiendo llegar a Ollantaytambo y no a Urubamba, ya que Ollantaytambo es un poco más turístico. Ya estando en Ollantaytambo te aconsejo dormir allí esa noche o en Aguascalientes. De esta manera te aseguras de que no vas a perder la entrada al santuario. Estando en Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo necesitarás un bus de la empresa Concetur, que es el que te llevará hasta el propio santuario. En la entrada te pedirán pasaporte y tu ticket de entrada a Machu Picchu. Ya una vez en la entrada del santuario, empieza la caminata hacia las ruinas. Esta caminata demora aproximadamente unos 15 minutos y es un poco pesada porque es en un camino lleno de piedras. Desde la parte de arriba te aconsejo que saques las mejores fotografías, ya que tienes una panorama general de todo el santuario. Ya una vez vas bajando, te vas adentrando más a la ciudad perdida y ya vas a perder el panorama general. Consejos para visitar Machu Picchu. Lleva un repelente de insectos, ya que hay demasiados zancudos. Lleva agua o algún tipo de hidratación o energizante. Lleva zapatos cómodos, en preferencia que no sean nuevos. Depende de la época del año, lleva sombrilla por si llueve. Y lleva snacks y cositas para comer. Solo se puede estar en la ciudad perdida alrededor de unas 3 o 4 horas. Este tiempo es suficiente para que recorras todo el santuario. Pero ojo, no puedes entrar y salir. La mejor época del año para visitar Machu Picchu es de abril a octubre, por tratarse de la temporada seca. También los meses de la temporada alta en la zona, ya que es el periodo de sequía. Noviembre, diciembre, enero y febrero son los meses de la temporada de lluvia y en este periodo no se hace el trekking al camino inca, ya que los senderos se vuelven muy resbaladizos y puede ser extremadamente peligroso para los turistas, incluso para los locales. Por ejemplo, en mi caso visité el santuario a finales de septiembre. Ese mes sigue estando dentro de la temporada seca, pero ya por estarse aproximando a la temporada de lluvias, cayó una que otra llovizna. Yo entré a la 1 de la tarde y hizo un sol esplendoroso. Pero ya tipo 4 o 5 de la tarde cuando iba saliendo, se soltó una lluvia impresionante y las personas que venían en los turnos siguientes entraron completamente lavados en agua. El mejor horario para visitar el santuario es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque las personas que entran a las 7 o 8 de la mañana corren el riesgo de que haya mucha neblina y no puedan disfrutar el paisaje. Y las personas que entran después de 3 de la tarde corren el riesgo de extrema lluvia. Machu Picchu se encuentra a una altura de 3.430 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que sea muy difícil respirar allí, por eso mantente hidratado. También siempre lleva algo para hidratar tus labios porque
es muy probable que por el frío y la altura se te seque mucho la piel. También recomiendo tomar mucho mate de coca y mascar hoja de coca si es necesario. Perú es un país hermoso, lleno de mucha historia y cultura, y si lo que estás buscando es una inversión cultural, es el lugar perfecto para voluntariar con World Packers. Puedes voluntariar en la región de Cusco e incluso en el propio Machu Picchu pueblo. Hay muchas ecoaldeas, hostels pequeños, hoteles y granjas. Es una buena opción si lo que estás buscando es conocer todos los sitios arqueológicos del Perú, además de reducir costos de tu viaje, ya que puedes encontrar un voluntariado en donde puedes intercambiar tus habilidades por medio de hospedaje y comida. Por ejemplo, en Machu Picchu hay un lugar donde te ofrecen comida y estadía a cambio de unas cuantas horas de limpieza y ayuda al día. Te invito a suscribirte y darle like a este video, así ayudamos a más personas a hacer turismo en Machu Picchu.